De nuevo en un video, este es el capítulo 2 de la guía sobre cómo quedar nuestro pez beta. Y bueno, como vemos en el capítulo anterior, pues trató sobre cómo, pues, el momento de escoger nuestro pez y pues la urna que debemos elegir. Bueno, al momento de que nosotros ya tengamos nuestra urna, eh, pues, llegará el momento del acondicionamiento y pues todo esto. Perfecto, recuerden entonces es muy importante utilizar urnas cuadradas, no utilizar urnas eh, redondas ni esféricas, ya que pues daña a nuestras peces. Bueno, el acondicionamiento de la pecera pues incluye varias cosas. Primero el sustrato, es muy importante utilizar sustrato ya sea eh, natural, como por ejemplo en este caso vemos grava de río. Podemos utilizar arena, de hecho aquí en el Campero también tuvo, tengo grava de río arena de sílice, o utilizar si nos gustan las gravas de colores, yo recomiendo la grava epóxica, ya que pues esta eh, no se despinta y pues, um, nos ayudará si a lo mejor queremos colores o algo como esta. De igual manera voy a estar dejando alguna imagen de, estos, eh, de los de las cosas aquí abajo. Aquí arriba, disculpa. Bueno, eh, otra cosa es eh, la filtración. Podemos utilizar como estos pequeños filtros que son como tipo cabezas de poder para mover un poco el agua durante un rato. No es recomendable tenerlos mucho porque pues los betas son peces de agua tranquilas. Podemos tenerlos durante un rato. De hecho, necesito rellenar. Durante un rato para... Eh, pues que el agua no se estanque y podamos absorber todo el material de descomposición. Además, el uso de plantas, yo recomiendo completamente el uso de plantas eh, con peces beta, ya que pues, sabemos que muchas plantas podrán servir como filtro natural o pues consumidoras de nutrientes o cosas como esta. Como es la betita, la bastante, bastante paciente. Y también eh, muy recomendable utilizar. Ya, Hojas de guayaba, ya sea hojas de guayaba, de plátano o de almendro. Eh, creo que las de guayaba son las que más eh, nutrientes pueden aportar al agua, pero son de las que menos pintan el agua a color ámbar. De hecho, estas ya las necesito sacar. Si queremos que el agua se torne completamente ámbar, color dorado, yo recomendaría en este caso utilizar las hojas que les llaman catapa o almendro. Almendrón. Almendro indio. Dependiendo del lugar. Lo conocerán diferente. Para pues dar un acondicionamiento. Pues excelente. Y dar unas condiciones óptimas a nuestros peces. Eh, bueno. Uh, eh, también, pues la filtración. La iluminación no es necesaria. Ya que pues en este caso. Los betas no son. peces Que necesitan tanta luz. Ya que pues, de hecho viven en arrozales. Que son aguas un poco un poco turbias. Este de resto solamente es una pequeña époxia, disculpen. Eh, bueno, eh, entonces es muy importante el sustrato natural o grava epóxica, hojas, plantas, filtración y el agua. El momento de condicionar agua, eh, por ejemplo, si vamos a editar para las plantas, eh, yo recomiendo el uso del agua eh, de garrafón, si queremos evitarnos problemas el tener que estar echando anticloro dejando de reposar y todo esto pero eh, muchas veces el agua de garrafón no deja que las plantas puedan absorber todos los nutrientes que podemos darle en al momento de nosotros a editar o algo como esta. de hecho así como aquí un poco de alga eh, por el sol que le está dando a veces aquí en el, en las mañanas eh, y pero si queremos, por ejemplo, que nuestras plantas puedan absorber en su mayor cantidad los nutrientes, pues yo recomendaría el agua uh, de grifo o el agua de la llave como lo que usamos aquí en México. De hecho, ya tengo un video sobre cómo utilizar eh, correctamente. Recuerden, pues voy a hacer un pequeño resumen. Eh, es una gota por cada dos litros de agua con un previo reposo de 24 horas. Podemos utilizar 8 horas y lo cual ya sería pues, suficiente, pero pues lo recomendable es utilizar 20, un, digo, hacer un reposo de 24 horas para poder utilizar el agua. Um, bueno, pues este es eh, yo creo todo por el video de hoy. Este, recuerden, tiene el nombre de acondicionamiento de nuestra urna eh, para nuestro pez beta. Eh, bueno, recuerden, no, pues yo, no olviden dejar su like compartir y pues cualquier duda o comentario aquí abajo. En la caja de los comentarios estaré tratando de responder todo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.